Bueno, hoy estamos aquí desde Caracas, Venezuela, San Bernardino, con una de las grandes personalidades a nivel del arte, Nelson Sánchez Chapellín, a sus 82, 83 años. Tenemos 82 añitos, tenemos a Nelson Sánchez Chapellín, que nos va a hablar un poquito lo que él ha hecho en breves minutos para todas las personas que nos van a ver a través de este medio de comunicación y las diferentes redes sociales. Nelson. Muy buenos días, buenas tardes, depende de qué parte del mundo nos están viendo. Para mí es un inmenso placer presentarme y ponerme a la orden de ustedes. Soy el director fundador del Museo de Arte Afroamericano, con la idea de hacer otro museo también que está vinculado a la parte indígena venezolana. Este Museo de Arte Afroamericano es una institución cultural sin fines de lucro, sui generis en su especialidad como museo, porque somos museo escuela. Tenemos un convenio firmado con la Universidad Central de Venezuela y otro con el Departamento de Arte del Pedagógico de Caracas. La idea de este museo, donde vienen a ser pasantes la gente de la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela, y donde las exposiciones que se han montado, de las cuales tres de las que están en este momento, que son el de la madre, donde se hace una comparación de la maternidad africana con la maternidad en el mundo occidental, el otro de textiles africanos y el otro de paleomonedas africanas. Con relación a esta última, el curador habla de que es una de las exposiciones, las dos mejores colecciones del mundo. Se han hecho gracias a la Escuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela y a la curaduría de esas exposiciones por parte del director. Estamos en proyecto ahorita, porque ya adquirimos para la colección, quizás la mejor colección también de arte etíope, ortodoxo etíope, cristiano ortodoxo etíope, que es una belleza. Tenía la ilusión de montarlo para diciembre, por la celebración de las Navidades, pero no va a ser posible porque estoy en este momento preparando viaje a la Argentina, donde me otorgaron este año el Nevado de Oro, en el área de cultura, de gerencia cultural. Igual al que me otorgaron este año aquí las tres universidades más importantes del país, me dieron también ese galardón. Así que estoy sumamente honrado con esas nominaciones. Y me pongo a la orden de ustedes de lunes a domingo de 10 a 1 de la tarde. Así que bienvenidos, van a disfrutar muchísimo. Si se ponen de acuerdo 10 personas, yo personalmente les hago una visita guiada. Estoy seguro que no van a perder su tiempo y van a salir encantados. La última visita fue hace 3 días con un grupo de alumnos de la área de computación del INCE de Caracas, y bueno, llegaron a las 8:30 de la mañana y se fueron a las 12 del día y no se querían ir. Y ahora me mandaron unos trabajos que están haciendo vinculados al descubrimiento que hacen en el museo. Hay un periodista que llama al museo el secreto mejor guardado de Caracas. Así que estoy seguro que no se van a arrepentir de su visita. El museo está ubicado en San Bernardino, en la avenida Occidente de San Bernardino. Y es muy fácil llegar. El que tenga automóvil propio viene por la Cota 1000, la primera salida de San Bernardino. Está frente a la plaza, está el Museo de Arte Afroamericano, que está como a 90 metros de IESA. Y si vienen de abajo, para que no tengan carro, se bajan en Bellas Artes, en el metro, la estación de Bellas Artes, y de ahí toman el metrobús y lo van a dejar exactamente frente al museo. Así que, ¿qué agregar? Bueno, que había como un vacío de lo que eran las culturas africanas en Venezuela. Se desconocían muy poco. Y cuando se sorprenden, cuando tú les dices que el movimiento de pintura más importante que hay en América Latina es el en el área de la cultura africana, que tiene tanto que ver con nosotros, porque prácticamente en nuestros genes está
un 40% de las culturas africanas. Entonces, es una maravilla cuando tú le dices, por ejemplo, la parte de danza contemporánea de Martha Graham y los movimientos que Martha Graham crea en los Estados Unidos, que es el movimiento más importante. Eso tiene que ver con todas las cosas de contorsiones de las danzas africanas. O la misma música con el jazz y con el, los spiritual. Más el spiritual, porque el jazz sale de la influencia africana, pero en tierras americanas, en los Estados Unidos. Pero los espiritual, eso es directamente de África. Es conmovedor en Sudáfrica, en los guetos, en todas estas cuestiones, en las que habían los coros, que son una maravilla, cantando la parte africana. En la parte que brincamos eso del con movimiento cubista, el movimiento cubista está totalmente inspirado por la parte africana. Picasso, hay una reunión de Picasso en el Museo del Hombre como anécdota, y Picasso está hablando con el ministro de Cultura del museo, y entonces Picasso le dice que está como atrapado, que esas máscaras no lo van a salir de ahí con la magia que tienen esas máscaras. Y de ahí, bueno, va a influenciar todo ese grupo de pintores que está ahí. Aparece ese movimiento tan maravilloso como el movimiento cubista. La parte, por ejemplo, esa que no notan con la parte de símbolos, el manejo de símbolos, eso es una cosa apasionante. Se me ha olvidado que también hay una exposición de textiles. Es bien importante también como método que utilizamos en el museo es hacer pequeñas trampas. En la sala de máscara hay una trampa que es una máscara que no es africana. El que la descubra, nosotros le regalamos un libro. Asimismo pasa con los textiles. Hay unos textiles dentro de la parte africana que no son textiles africanos, que también es para obligar a la gente a no pasear, sino a observar realmente. Porque la educación en este momento tiene que conseguir tres roles que son fundamentales. El objetivo es que crear gente que tenga un espíritu crítico, estimular la creatividad y la curiosidad. Eso es fundamental en las cosas de la educación en este momento, la parte de observación, atraparlos con algo. Aparte de todas estas cosas que le he dicho, hay unos programas que son también para despertar interés y curiosidad y que no sea solamente una cosa que se le hace al museo, que son la pieza del mes, por ejemplo. Nelson, perdón, ¿tendrás alguna página para que las personas que se puedan buscarte y ver a nivel internacional? Claro que sí, Museo de Arte Afroamericano de Caracas en Instagram lo van a conseguir. Mi teléfono es 0414-240-4944. Aquí vienen, te sorprende cuando vienen grupos de turistas. Se ha creado como una, después de la pandemia y antes de la pandemia, nosotros recibimos también un reconocimiento como uno de los museos más visitados en Europa. Veíamos una persona aquí como marcando los tickets, como uno de los museos más visitados en América Latina. Así que nuevamente reitero que tienen que venir al museo. La otra cosa que estimulamos, porque nos hemos dado cuenta que la gente no lo está haciendo, es que la gente no está leyendo, especialmente la gente joven. Ha pasado que están atrapados por el telefonito y andan como que no se dan cuenta, a pesar de que hay una cantidad de información del daño que hace el teléfono, Primero, la gente no lee. El país está lleno de analfabetos funcionales. ¿Qué son analfabetos funcionales? Son aquella gente que lee mecánicamente, más no entienden lo que lee. Pero es grave lo que está pasando, porque son gente, niños inteligentes. Entonces tú vas a un hospital, una sala de espera, vas a una escuela, cualquier sala de espera, y ves a la mamá que para que el niño se distraiga le da, y eso le deforma el cerebro. Eso le hace un daño terrible. Entonces, con la tablet y el teléfono. Entonces es necesario que el padre entre en conciencia del daño que está haciendo el celular. Usted lo puede hacer por usted mismo, por su experiencia propia, de que lea una información en el teléfono y
tan rápido como lo toma, tan rápido como se lo olvida. Entonces, lo importante de la lectura del libro, de oler el papel, eso, de subrayar, eso es fundamental. Lo que entra por ahí no sale por ahí. Así que aproveche si quiere alguna orientación. Ahorita estamos creando un problemita, pero verá, con estimular la lectura a través del cuento. Así que espero que esta entrevista, donde el señor ha tenido la cortesía de dejarme hablar, porque a veces te interrumpen para hacerte y uno se le va como el hilo. He tenido la cortesía de dejarme hablar y de decir las cosas claras, como porque no tengo tiempo. O sea, allá a mi edad no tengo tiempo de perder. Ahorita estamos en eso que te estaba diciendo, en la negociación de una casa aquí en San Bernardino para hacer el Museo de Arte Indígena Venezolano. Porque el gran problema en Venezuela es un problema de educación. La gente, el problema es grave. La gente le falta educación. La gente tiene que leer. La gente no quiere leer. Entonces, gracias por esta oportunidad de llegar a tus seguidores. Y nuevamente le reitero la invitación al museo. Si vienen más de 10 personas, yo personalmente los atiendo. Como te digo, estamos ubicados en San Bernardino, en la Avenida Occidente, y estamos abiertos de 10 a 1. Y como me decía el otro día un profesor, me decía, el único museo donde me dan café, y me han regalado un cafecito. Así que vengas a tomar un cafecito que me va a dar mucho placer. Gracias. Bueno, realmente muy importante lo que está diciendo aquí el amigo Nelson Chapellín. Sánchez Chapellín. Es importante escuchar y dejar hablar a las personas para que podamos entender lo que quieren decirnos. Por eso es que es importante leer, es importante instruirse y bien importante escuchar. Por eso vamos a darle promoción a este museo, a lo que se está haciendo aquí desde Caracas, Venezuela, este museo afroamericano, y los que vienen y los que van a hacer, con el favor de Dios. Y les reportó para Radio TV Despierta Venezuela y todas sus emisoras aliadas y todas las redes sociales, Ángel Rincón. Que tengan un excelente día, y me voy a ver cuál es la careta para ver si me dan el libro y tomarme el café. Así que los esperamos aquí con Nelson Chapellín. Muchísimas gracias y síganos para que reciban más educación y más bendiciones de parte de Dios.